Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días y bienvenidos sus miembros del sector. Y, señorías, permítame que le diga al señor Val que espero en ese congreso tener más éxito que tuvo usted como secretario general en su concello, que colleu o Partido Socialista gobernando con mayoría absoluta e deixounos sin representación en el ayuntamiento. Espero tener más éxito. Señorías, vamos a cuestión que nos preocupa. Por lo menos o grupo mayoritario de esta Cámara le preocupa esta cuestión. Que fai poco más de una semana, además, señorías, tratábamos también en una comisión de este Parlamento y las fuerzas de oposición repetían lo mismo que repitieron hoy en la tribuna del Parlamento, como comprenderán a sus señorías, sin argumentos ningún. Pero los argumentos saben por qué. Porque los voceros de oposición, que ahora se dedican a dar charlas antipolíticas en la Puebla do Carabiñal, o señor Fajardo y o señor... Y el señor Pova do Carabiñal, sí. Y el señor Rodas, antipolíticas. Se dedican ahora expertos en acuicultura, sin conocer ningún solo artigo do anteproyecto de acuicultura. Eso es la realidad. Por eso, cuando decía que estaban desinformando, yo no decía que el sector estaba desinformado. No respetamos lo que dice el sector. Y prueba de que respetamos lo que dice el sector es que paralizamos este anteproyecto. Lo que decía yo es que ustedes eran los que desinformaban al sector. Que no es igual que el sector esté desinformado que lo desinformen ustedes. Lógicamente, tenemos la suerte de que el sector sabe mucho más de acuicultura que saben ustedes. Eso sí es cierto. Que los representantes del sector que están hoy en la tribuna del Parlamento saben mucho más de acuicultura que saben ustedes. Y si algún representante de los que está hoy en la tribuna del Parlamento le deixáramos hablar en la tribuna, aquí no falaría lo que ustedes falaron. Falarían cosas distintas. Aunque al final podemos concluir y podemos coincidir en muchas cosas. Pero aquí lo que queda claro es que este texto, que en la práctica está paralizado este proceso administrativo, es decir, que este texto no siga adelante por mucho que se empeñen ustedes, porque a ustedes interesaba y es que este texto seguirá adelante. Si ustedes su único problema que tienen es que el texto no siga adelante, ustedes estarían contentos. Yo ya sé que a ustedes interesaba y es que el texto seguirá adelante, pero lógicamente este gobierno no legisla para ustedes, este gobierno legisla para la sociedad hoy representada en el Parlamento de Galicia, aquí, no para ustedes. No se dieron cuenta ustedes que el gobierno no legisla para ustedes. No se dieron cuenta ustedes que el gobierno de Galicia escoitó lo que dijeron los alcaldes, escoitó lo que dijeron los concelleros, escoitó lo que dijeron los representantes del sector y por eso paralizó este anteproyecto. Son ustedes los únicos que no se dieron cuenta. ¿Qué quieren ustedes retirar? Algo que no existe, que esto no es una ley, que es un anteproyecto. Ustedes, yo ya sé que están tristes, porque ustedes querrían seguir dando charlas antipolíticas por Galicia adiante, antipolíticas esas charlas, dos expertos en acuicultura como a mí, lógicamente, desinformando o sector. Y yo ya sé que ustedes eso no quieren. Ustedes ahora estarían contentos aquí en la tribuna del Parlamento si yo saliera aquí diciendo no, este proyecto sale adelante, ¿por qué? Porque lo dice el gobierno de Galicia, pero a mayores de que lo dice el gobierno de Galicia, dice el grupo mayoritario del Parlamento que tengo suficientes votos para que el proyecto salga adelante. Pero nos tontos somos, pero dos coches sabemos nos apartar. Y como nos sabemos apartar dos coches, como comprenderán, nos no vamos a legislar nada en contra del sector. Nada que perjudique al sector. Y nos decimos, paralizamos este proyecto. Abrimos mesas de diálogo con el propio sector y si hay un consenso con el sector, esta ley salirá adelante. Y si no hay un consenso con el sector, esta ley no verá luz. Entonces, señorías, como comprenderán, yo sé que ustedes están tristes. Sé que están tristes, porque ustedes buscaban otra cosa. Ustedes buscaban todo lo contrario, porque ustedes, el sector do mar,
nunca les interesó. Solo les interesó única y exclusivamente para confrontar. Acórdanse ustedes, falan ustedes del sector batiello. Pero mire, ustedes tuvieron un poco de vergüenza. Remate, sector remato, no podían falar. Acórdanse cuando les decíamos que se terminaban las concesiones, no año 2008, que les íbamos a poner los contadores a cero. Y ustedes decían que ya sabía que sacar a concurso. Poníamos los contadores a cero. Renovamos esas concesiones por 30 años, que con este proyecto de ley, podrían, con este anteproyecto de ley, podrían pasar a 50. Años y además falan ustedes del sector de las multinacionales. Durante esta etapa del Partido Popular no Gobierno de Galicia venderonse 500 bateas. ¿Sabe cuántas se vendieron a las multinacionales? Cero, ninguna de las 500. ¿De qué nos falan ustedes? Remate, ustedes lo que no conocen es ni Galicia ni el sector. Y nos legislamos por sector y ustedes. Permítame, señor presidente, que me voy a dirigir a los representantes del sector, me voy a dirigir a la sociedad de Galega. Estén totalmente tranquilos que el Partido Popular y el Gobierno de Galicia nunca para nada que les perjudica a ustedes ni a los sectores. Gracias, señor presidente.